¡comencemos! ¡Madre mía, ese call! ¡Ah, está disparando la bola del mundo! ¡No me lo creo! ¡Así empezamos! ¡Con el lanzamiento global en diciembre! ¡Madre mía, esto me va a recordar a un montón de cosas chulas, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a disfrutar! Vale, este es el que todos conocemos, el tráiler oficial del lanzamiento, que está guapísimo. Call, tenemos por aquí a Spike, lo salva su colega, que aquí tenemos una Shelly, sigue disparando Spike a tope, sale Mortis y pone ahí la tumba. ¡Tu tumba, chaval! ¡Tu tumba! La verdad es que mola mucho, creo que ahora salía poco. ¿Este es poco? Sí, efectivamente, sale poco. Ahí tenemos los Cactus que siguen dando caña a Spike. Y ya llega el momento de que salía Crow, ¿no? Sí, ahí tenemos a Crow, madre mía, tío, qué recuerdo. Qué recuerdo apoteósico, tío, apoteósico. Ahí está Shelly disparando, mata al cuervo, muy guapo. Y bueno, ya está aquí poco de nuevo. Morty liando la parda, también está un Barley ahí tirando. Madre mía, qué guapo, tío, madre mía, muy tocho, tío. Me recuerda a esto, cositas muy chulas y grandes recuerdos. Por favor, chicos, ponedme en los comentarios cuándo empezasteis vosotros a jugar a Brawl Stars y si alguna de todas estas animaciones que vamos a ver os suenan, ¿vale? Aquí tenemos... Atentos, ¿eh? Atentos. ¡Ey! ¡Ey! Esto fue cuando nos mostraron el... Bueno, pues uno de los... Aquí viene lo potente. Aquí viene lo potente. Ahí está, cuando el mago de Clash of Clans llega a Brawl Stars. Algunos pensarían que esa animación no era de Brawl Stars, pero sí, fue de Brawl Stars. Vale, aquí tenemos otra. ¿Eso qué es? ¿Ese duende? ¡Oh, llega la Navidad, tío! ¡La Navidad, qué guapo! Tenemos a Anita, a Penny, a Dynamite navideño. ¿Os acordáis cuando salieron estas? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué buenos recuerdos, de verdad! Mira, ahora se enfadan ahí todos contra Anita. ¿Nita está surfeando? ¿Pero qué me dice? ¿Está surfeando en el...? Esta no recuerdo yo verla. Sí que me acuerdo del momento, pero no me acuerdo que Nita esté surfeando encima de un regalo. Y ahora está ahí Papá Noel, que es Dynamite. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Un aplauso de verdad, como se le ocurra a Supercell. Y aquí pone, pues, feliz Navidad. ¿Vale? Aquí tenemos... dicen que es francés, venezolano, coreano, brasileño, ¿italiano? ¿En serio? ¿Estefano? ¿Estefano se llama Spike? La bien que gracioso, chicos. Increíble, 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 de verdad. Dale like si te está gustando esto y te está trayendo buenos recuerdos. Vale, esto creo que era Spike Rosado, efectivamente, Spike. Esto es una animación totalmente diferente. Spike Rosado salió cuando fue la fiesta de los cerezos en Japón. Vale, ya sabéis que es un... Bueno, es una fiesta internacional, es increíble toda la gente que va a Japón para ver este momento espectacular de la naturaleza. Y aquí seguimos teniendo a Spike Rosita, que personalmente es de las skins que más me gustan de Spike. ¡Oh, tío, Spike, que está lleno de pincho! Ha partido... ¡Oh, que ha lanzado, lo ha lanzado! Le ha lanzado una flor. ¡Y ha explotado la flor! No me lo creo, no me lo creo. Bueno, chicos, es la que más me gusta, porque el otro Spy es verde, que es como un cactus. Y luego está Spy, el de... que parece de un basurero, ¿vale? Que está ahí... chatarrero, creo que se llama, algo así. Vale, aquí tenemos Spike que sigue su curso. Todo esto es Japón, chicos. Todo esto es Japón, la verdad es que mola. Mirar cómo está todo lleno de púas. ¡Oh, qué pena ser Spike, tío! Mira que está muy mono y de hecho yo tengo muchos peluches de Spike. Voy a ir a por él. Bien, chicos, aquí he traído los dos muñecos de Spike. Este seguramente no lo veáis bien porque va con el croma, pero este seguro que lo veis genial. Y aquí lo tenemos, mi Spike, y aquí Spike Rosita. La verdad es que mola mucho. Madre mía, Spike, cómo la lía, tío. Claro, está lleno de pincho. Ha tenido que comprar todo lo que ha roto. ¡Oh! Pero bueno, aquí tenemos los dos Spikes. ¡Sí! Dale like al vídeo, chicos. Vale, aquí tenemos Cole en el atrapagemas, cogiendo gemas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, esa es la décima. Está a punto de cogerla. Ahí va con el vagón, la vagoneta. Ah, cuando salieron los mapas con las vagonetas. Ya me acuerdo, tío. Ya me acuerdo. Aquí creo que presentaron a Vivi, ¿no? Esto fue cuando presentaron a Vivi, que nadie sabía quién era Vivi. Ahí sale Bull, Crow y Vivi.
Ahí fue cuando presentaron a Vivi, chicos, en la Metrópolis, Retrópolis se llama. Muy bueno, tío, muy bueno. Muy bueno, de verdad, nos gustó mucho los nuevos mapas con los neones. La verdad es que moló esta presentación, moló bastante. Vale, chicos, aquí tenemos... Esto es Spike, cuando sacan a Spike. Vale, chicos, esto es el verano, ¿vale? Esa skin de Morty nunca salió, pero sí que salieron algunas muy, muy tochas. Y ahora sale Spike, como estábamos comentando, el Spike este chatarrero, ¿vale? De hecho, chicos, aunque no lo creáis, ese Spike lo he visto yo en la arena. Os lo prometo, cuando estuve en las finales de Corea, en las finales de Brawl Stars, estaba ese Spike en la arena. O sea, me ha llegado al corazón ver esto. Vale, esto es cuando se enfrenta ahora con... ¿Con quién era? ¿Con Dynamite? ¿Con quién se enfrenta también muy grande? Porque aquí tenemos un monstruo, Crow. ¡Ah, los Crow Mecha! ¡Qué tocho! Ahí está el Crow Mecha. Vale, recordad que tenemos también el Crow Mecha dorado. Este es el normal. ¡Qué guapo está, tío! ¡Qué guapo está! Agüita. Agüita que está disparando. Mira todos los Spikes por dentro manejando al robot gigante. ¡Va a lanzar la bomba! ¡Va a lanzar la bomba! ¡Dispara! ¡Oh, explota justo antes de lanzarla! Ahí está el superhéroe. ¡Qué grande, Crow, tío! ¡Oh! ¿Qué ha salido? ¡No he llegado a verlo, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Tubi continúa! ¡Va a continuar ya! ¿Qué sale? ¡Dynamite! ¡Lo sabía que era Dynamite, tío! ¡Dynamite está súper guapo! Esta skin es la que más me gusta de Dynamite. Vale, está también la del portero, la del futbolero, que mola muchísimo. Pero esta de Dynamite es increíble. Y aquí llega ya el gran y potente Bo Mecha con sus minas apoteósicos. Mira Barley y Rico dorado. Antes de que salieran León, Piper, Shelly, Ems y el primo dorado, ya teníamos skin doradas, pero no enteras doradas. Aquí llegan, dispara. Madre mía, es que es apoteósico lo que hace Dynamite, ¿eh? Es apoteósico lo que hace Dynamite. Y ahí siguen los mechas. Mirad qué imagen más tocha, tío. Un aplauso por Supercell, que se lo ocurra un montón. Vale, chicos, el vídeo no lo quiero hacer muy largo, ¿vale? Así que solo vamos a tener 10 minutos de animaciones. Si queréis seguir a tope con estas animaciones que molan tanto, pegadle un buen like. Si llegamos a 25.000 likes, me hago otro collage, ¿vale? Mortis, no estás siendo buen compañero de piso. No estás siendo buen compañero de piso, hermano. Te van a castigar. Te van a castigar. Tío, Morty, ¿cómo te pasa? Que estaba dándole de comer a los patitos. Frank DJ. Rompe algo, rompe algo. Lo sabía, tío. Lo sabía. Le va a estrujar, lo va a reventar. Lo va a reventar. Se está enfadado. ¡Oh! Lo revienta, por favor. Ten piedad. Ten piedad. Lo reventó. Brawl Star Halloween. Bueno, al tal tomorrow. Qué bueno, tío, qué bueno la plantar. Vale, aquí tenemos. ¡Wow! Lo de Corea, tío. No me lo creo. Esto fue en una de las competiciones, chicos, que salió el gran mundial anunciado, ¿vale? Esto es lo de Corea, chicos. Cuando ya anuncian que van a ser los campeonatos finales allí en Busan. Madre mía, qué tocho. Nah, mira ese tick que se convierte. Ahí llega León, que coge la bomba de Tiki y explota. Sale Nita con su oso apoteósico. Mira ahí cómo se enfrentan Brock, Nita, Penny. Esta es Shelly, me parece, si no me equivoco. Mira, mira los mundiales. Mira los mundiales. ¡Wow! ¡Competición! ¡La finales! ¡La Brawl Star Championship 2020! ¡Qué tocho, tío! Y aquí cuando llegaron los piratas, hermanos. Madre mía, me encantaron los piratas. Fue increíble esto. Fue muy bueno los piratas. Poco pirata, Col pirata, Carl pirata, qué guapo. Qué guapo. Dynamite pirata, Penny pirata. Llegaron grandes skins, tocha, tocha, tocha. Muy tocha, tío. ¿Quién quisiera ese cofre de oro para poder comprar la skin ya de León Dorado, que es la única que me queda? Vale, ahí lo tenemos, Dynamite a tope, mira cómo corre. Wow, tío, no me lo creo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Eso qué es? Eso es Carl, que coge el cofre y se van los dos a la barca. Y ahí está Dynamite, perdón, que no sabe dónde está su cabeza. Y resulta que está dentro del cofre la cabeza de Tick y por supuesto ¡pum! Explota.
Bien, chicos, pues espero que haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Compartidlo si os gustó. ¡Amor todas! Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasatiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.